Hola amigos, el videoblog de hoy lo quiero dedicar al Scratch, que como bien sabéis no es un juego de mesa, aunque tiene un nombre parecido. El Scratch es una forma de protesta que nació en Buenos Aires y en Montevideo, que consiste en ir a casa de la gente que consideras tú responsable de tus males, ¿no? Pues en este caso, como han hecho aquí en España, la plataforma de afectados por las hipotecas, lo que han hecho ha sido ir a casa de los políticos que no están apoyando el cambio en la ley de desahucios que ellos pretenden y que, por cierto, Europa defiende. Bien, ¿qué han hecho nuestros políticos frente al Scratch? Pues evidentemente, en vez de hacer lo que un político debería hacer, que es, vaya, hay un montón de gente protestando delante de mi casa, a ver si van a tener un problema que yo pueda solucionar. ¡No! ¡Eso no es español! Lo que han hecho los políticos del PP ha sido buscar a quienes están detrás del Scratch, ¿no? Cristina Cifuentes, esa investigadora, no sabe contar, pero es una gran detective, dice que detrás de la plataforma de afectados por la hipoteca está ETA. Claro que sí. Cospedal considera, en cambio, que detrás de la plataforma de afectados por la hipoteca está Rubalcaba. Claro que sí. Esa gente no se queja porque vaya a perder la casa. Es porque Rubalcaba, con ese gran poder de influencia que tiene, los ha sacado uno a uno a la calle y los ha mandado a protestar. Bien, yo solo puedo decirles una cosa a la gente del PP. Y se lo pido, de verdad, no enfadado, por favor, por favor. Haced una cosa. Aplicaos el cuento. Todo eso que decís vosotros siempre a la gente que ha perdido el trabajo y que protesta por la situación, que siempre sois muy de decir, no os quejéis, no busquéis a los culpables de vuestros males fuera. Ved qué podéis hacer vosotros. Bien, pues eso os lo aplicáis a vosotros. No busquéis a los culpables de vuestros males fuera, en ETA, en la plataforma de afectados por la hipoteca. No, no. Buscad dentro. Dentro de vuestro partido. Porque hay mucho donde rebuscar. Hay corrupción. Hay una prepotencia a la hora de hablarnos a los ciudadanos que os pagamos el sueldo impresionante. Hay una auténtica inutilidad absoluta a la hora de llevar a cabo vuestro propio programa. No habéis hecho nada bien. Solo hacéis lo que dicta Bruselas. Y ni siquiera lo discutís. De los puestos de trabajo que prometisteis, nada. De las ayudas a emprendedores, nada. Del apoyo a las pymes, nada. Nada de nada. Es decir, hay muchos motivos por los cuales la gente protesta y muchas cosas que podéis ya empezar a arreglar. Así que en vez de buscar a ETA, que ya tiene sus cosas y sus problemas, ¿qué tal si buscáis dentro del propio partido lo que podéis cambiar? ¿Vale? ¿Eh? Buen rollo. Venga, os dejo con mis neutrinos que se lo toman todo mucho mejor. Yo voy a ver si bebo un poco de arsénico o algo. Hasta luego. No, no, no.